Estrellitas y Astros de Luz. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, y dale like y compartir en este video. Estamos en el Heraldo de México hablando de este tema que tanto me has escrito en redes sociales, los espejos. ¿Tú sabes lo que son realmente los espejos? ¿Lo que simbolizan los espejos? ¿Tienes espejos en tu casa, en tu negocio? ¿Tienes en algún lugar algún espejo que esté roto, que esté empañado, que ya no se pueda ver tu imagen al 100%? ¿Los espejos realmente son portales? ¿Has escuchado hablar de la energía de los espejos? Pues sí. Debes de saber también que las pantallas de televisión, las computadoras, los lentes y muchas cosas más también simbolizan espejos. ¿Qué son los espejos? Pues es un método de alguna manera para podernos reflejar. Pero no solamente podemos reflejar el físico, también las energías, las emociones, las intenciones. Es por eso que se dice que los espejos son portales en donde puedes captar energías vivas y no vivas, en donde puedes dirigirte a otros mundos, al multiverso también. Las puertas energéticas se dan como los espejos. Es por eso que siempre se dice que los espejos tienen que estar en perfectas condiciones, no quebrados, no empañados, no sucios. Es importante saber que los espejos se deben de sellar, sobre todo las esquinas de él, con vinagre de manzana, vinagre blanco y un poquito de sal. Puedes poner un poco de salvia. Esto te ayudará a que por los espejos no entren o salgan energías del más allá. Así es, en los espejos podemos reflejarnos y podemos ver cuál es nuestro estado de ánimo real. Es por eso que hay rituales que dicen que en la madrugada, cuando tú te reflejas en un espejo enfrente de alguna veladora, verás lo que te impactará, lo que te puede aterrorizar. Así es que de repente podemos ver nuestro interior que tal vez no estábamos dispuestos a reconocer. Los espejos son portales en donde pueden traspasar entes, energías, fantasmas, difuntos y esas energías del más allá, así como las maldiciones, las brujerías. Es por eso que es importante que sepas que no debes de tener un espejo enfrente de tu cama ni una pantalla apagada, ya que simbolizará una pantalla, un espejo. Así es, por los espejos, los espejos se pueden convertir en ventanas, se pueden convertir en puertas del más allá, de otras personas que quieran saber qué está pasando contigo y qué están haciendo en tu casa, en tu hogar o en tu negocio. Es por eso que se cree que cuando tú pones agua en algún recipiente, este será un espejo. También te podrás reflejar, así como en los ríos, en los mares, en las lagunas, y en ese momento se convierten en portales del más allá. También se cree que esos portales nos ayudan a ver esas energías que tal vez no podemos percibir a simple vista, como son elfos, duendes, fantasmas, hadas, ángeles, pero también espíritus demoníacos. Por eso también se cree que cuando tú te reflejas en el agua, también puedes conectar con la energía del mar, del agua, con las sirenas y con todas esas energías que creemos que son solamente de superstición, pero que realmente podrían estar existiendo. Así que ten mucho cuidado con tus espejos. Si los espejos están quebrados, te traerán miseria, te traerán dificultades. Las ventanas que se reflejan también son espejos, así como los canceles. Así que trata de tenerlos en el mejor estado. Si están empañados, se supone que ya fuiste víctima de alguna energía de obscuridad. Es por eso que se tiene que limpiar con esencias, con lociones, con sahumerios, para que retires esa energía negativa de tu casa, de tu hogar o de tu negocio. Si el espejo está empañado, serás víctima de la falta de reconocimiento de los demás. Si está quebrado, serás víctima de miserias y brujerías. Y si el espejo está limpio y está en su mejor energía, te aseguro que será un portal para que veas multiplicándose tu dinero. Así que ten cuidado con los espejos. Si los espejos están enfrentando alguna puerta, entonces tus caminos se cerrarán. Si reflejan alguna escalera, el dinero se irá e irás para abajo. Y si refleja la calle, verás gastos y no llegar tu dinero. Así que los espejos
lo mejor que pueden reflejar son fuentes, agua, plantas o algo que te represente la prosperidad, como frutas, flores, la cocina, el comedor, pero no tu cama, para que te dejen dormir en tranquilidad. Así que cuida tus espejos, cuida la energía, no permitas que nadie entre en tus sueños ni en tu vida por medio de estos portales. Límpialos, protégelos y manténlos en el mejor estado, y que se refleje tu belleza, tu prosperidad y tu opulencia. Yo soy tu amiga, la Güera de las Estrellas, la Psíquica de México. Te mando muy buena vibra y que tus espejos te traigan la felicidad.